A principios de este siglo, ocurrió un hecho científico que revolucionó la forma de entender la vida. Secuenciar el genoma humano significaba tener acceso al lenguaje con el que la naturaleza nos escribió. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿El conocimiento del genoma va a cambiar el futuro de nuestras vidas y de la medicina? Descubre de qué estamos hechos. La información está en ti. Bienvenidos a De qué estamos hechos, el programa de divulgación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. En esta emisión, el tema central serán las mutaciones, es decir, las variaciones nuevas que aparecen en el genoma. Relacionado con esto, platicaremos acerca de las enfermedades raras, de cómo muchas de ellas están determinadas en el genoma y también les contaremos acerca de la información genética que los investigadores han recabado. Yo soy Paola Cohen. Y yo, Emanuel González. Acompáñanos. Quizá algunos de ustedes recordarán que en la semifinal de la Copa Confederaciones 2003, uno de los jugadores del equipo de Camerún, Marc Vivenfoe, falleció de un paro cardíaco. Este futbolista sufría de miocardiopatía hipertrófica, un padecimiento cardíaco que ocurre entre 2 y 5 personas de cada 1,000 en el mundo. Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento desmedido del miocardio, el músculo del corazón, el cual, al engrosar sus paredes, genera una mayor propensión a colapsar ante momentos de mucho estrés y alta exigencia física. La miocardiopatía suele estar provocada por la aparición de una mutación en alguno de los genes que codifican las proteínas de este músculo. A veces, el cambio de una sola letra en la secuencia de ADN puede generar los defectos en las proteínas, haciendo surgir la enfermedad, como sucedió en el caso de Marc Vivenfoe, cuya miocardiopatía fue provocada por una mutación. Entonces cabría preguntarnos, ¿otros atletas profesionales o incluso nosotros mismos podríamos morir si tuviéramos esa variación en nuestros genes? Gracias por acompañarnos una vez más en otra emisión de su programa ¿De qué estamos hechos? Este programa está dedicado a varios sus temas, entre los cuales hablar de los cambios en la secuenciación del genoma que causan enfermedades. Para profundizar más en el tema, me encuentro con dos especialistas invitadas. Ellas son la doctora María Teresa Villarreal Molina, quien es investigadora en ciencias médicas y jefa del Laboratorio de Genómica de Enfermedades Cardiovasculares del INMEGEN. A mi lado izquierdo se encuentra la doctora Alessandra Carnevale Cantoni, quien es especialista en genética médica e investigadora en ciencias médicas en el INMEGEN. Les doy la más cordial bienvenida. Antes de entrar de lleno en este panel, me gustaría compartir con ustedes una cápsula elaborada por mi compañero Emanuel, hablando específicamente de las variantes del ADN y los efectos de la mutación. Vamos a verla. El ADN está conformado por una secuencia muy larga de letras dentro del núcleo de cada una de nuestras células, que por su acomodo contiene la información con la que se construye y funciona nuestro organismo. En cada uno de nosotros hay variantes en el ADN que nos dan nuestras características únicas, como el color de ojos o la manera en la que procesamos los alimentos. Sin embargo, cuando esta secuencia llega a tener alguna variante que causa daños, se llama mutación. Podemos heredar las mutaciones de nuestros padres o estas pueden surgir a lo largo de nuestra vida. Cuando las mutaciones consisten en cambios que afectan a una letra, se les llama puntuales y generalmente un sistema de reparación las detecta y las corrige. Sin embargo, hay otras mutaciones que no son corregidas y se mantienen en nuestras células toda la vida. De estas, algunas pueden causar un tumor. Otras se producen durante el proceso de formación de las células sexuales, óvulos y espermatozoides. Esas pasarán a los hijos y estarán presentes en todas sus células. Los efectos de las mutaciones dependen del gen en donde ocurran y de la proteína que se produce de él. Ante esto, cabría preguntarse, ¿las mutaciones causan enfermedades? Algunas mutaciones en nuestro ADN, ya sean nuevas o heredadas por uno de nuestros padres, solo necesitan una copia de ellas para presentarse, como sucede con la acondroplasia, la enfermedad que causa talla baja desproporcionada. También es posible que si ambos padres tienen una copia de un gen mutado que se mantiene oculto, sin efecto en sus cuerpos, se lo hereden a un hijo y este presente la mutación. Tal es el caso de lo que sucede con el albinismo. Como vemos, todo esto es muy complejo. Es como en la lotería. Las probabilidades son bajas, pero existen. Y siempre hay alguien a quien le toca.
reto de desarrollar el tema de las mutaciones de la mano de nuestras especialistas. Y para ello me gustaría hacer la primera pregunta. ¿Todas las mutaciones desembocan a una enfermedad? No todos los cambios en la secuencia de ADN van a causar una enfermedad y depende de varias cosas. En primer lugar, depende de qué proteína está afectada y cómo está afectada. Un cambio en la secuencia puede no causarle nada a la proteína, puede desaparecer su función, puede aumentar su función y en ocasiones puede cambiar su función o puede hacer que otras proteínas con las que interactúa se desorganicen o no se acoplen adecuadamente y afectar la estructura de un tejido. Entonces, primero depende de qué hace. Segundo lugar, depende de la cuestión de dosis. Todos tenemos dos copias de cada gen. Entonces, si el gen o la afectación del gen es tan grave que altera todo el panorama o la estructura de un tejido, entonces una sola mutación en un solo gen va a causar enfermedad. O sea que yo puedo tener una mutación y no saberlo, doctora. Sí, justamente lo que estaba diciendo la doctora Villarreal es que a veces, pues el hecho de las, como tenemos dos copias de cada gen, el hecho de que uno esté descompuesto, pues se compensa con el del otro. Eso es muy frecuente y muy típico de los que se llaman errores del metabolismo. Pero usted o yo o Tere o cualquiera de las gentes que están por aquí pueden ser portadores de una mutación en una de las dos copias y eso no se nos nota, estamos normales, porque con la otra copia podemos suplir toda la función. Sin embargo, si yo tengo esa mutación, me caso con otro, con un señor que también la tiene, entonces alguno de nuestros hijos puede heredar la mutación en las dos copias y él sí no será capaz de producir esa enzima y entonces tendrá la enfermedad. Y es un ejemplo de muchísimos ejemplos que existen en donde pues, uno es portador y no lo sabe, pero sí tiene la mutación. De hecho, los últimos estudios y publicaciones que hay sobre como cuántas mutaciones recesivas, porque esas son recesivas, tenemos los humanos, pues es entre 2 y 5. 2 y 5, cada uno de todos nosotros tiene ese número de mutaciones y nada más se van a descubrir si nos casamos con alguien que también es portador de una de esas mutaciones en esa misma proteína y entonces el chiquito sí está enfermo. Que es lo que en muchas ocasiones justamente nos damos cuenta, ¿no? Cuando nos casamos y tienen hijos, ¿no? La pareja tiene hijos, si por desgracia desarrollan alguna mutación, luego nunca se van a los antecedentes, ¿no? Que justamente puede ser genéticos desde los padres. De este tema vamos a profundizar un poco más en el siguiente panel, pero mientras tanto, pues información interesante, información que está a su alcance, le pido que no se vaya, nosotros regresamos. Como dijimos antes, todos podemos tener variantes genómicas en nuestro ADN, pero eso no significa que nuestros cuerpos vayan a sufrir cambios drásticos. La mayoría de nuestras variantes genómicas no causan efectos. Sin embargo, algunas variaciones genéticas que en el campo médico son llamadas mutaciones son el origen de enfermedades raras, es decir, aquellas que afectan a un porcentaje pequeño de personas. Algunas de estas enfermedades causan efectos que no son visibles, pero hay otras que modifican el cuerpo humano de forma drástica y son un recordatorio de que el ADN tiene una gran influencia en la formación y salud de nuestro cuerpo. Veamos algunos ejemplos. En todo el mundo, una enfermedad aqueja a una de cada 250.000 personas. Se le llama xerodermia pigmentosa, y la gente que la padece no puede exponerse a la luz del sol, pues esa radiación se vuelve sumamente dañina para las células de su piel. Su genoma tiene dos copias de una mutación, heredadas una del padre y otra de la madre. Estas copias causan que las enzimas encargadas de reparar el daño al ADN por la luz ultravioleta proveniente del sol sean incapaces de hacerlo. Las personas con xerodermia pigmentosa pueden desarrollar cáncer de piel desde edades tempranas. Para evitar esto, muchos de los pacientes con esta enfermedad cambian su rutina de vida y solo salen al exterior cuando no hay sol o con la protección adecuada. Es por eso que se les conoce como los niños de la noche. Un ejemplo más es la enfermedad llamada acondroplasia,
que es un tipo de talla baja desproporcionada causada por la mutación en una copia de uno de los genes que regulan la formación de cartílago en el cuerpo, lo que limita el crecimiento de los huesos largos. Los actores Peter Dinklage y Wyman y una de las mujeres en el cuadro, las Meninas de Velázquez, tienen esta enfermedad. En la mitología del pueblo Kuna de Panamá, las personas con piel completamente blanca salen durante los eclipses de luna para defenderla de un dragón que la quiere devorar. Por esta historia, los albinos tienen un lugar especial en esa cultura y son mucho más frecuentes que en otras poblaciones. El albinismo, que puede aparecer en personas de cualquier lugar del mundo, ocurre cuando las dos copias del gen de la enzima tirosina, una del padre y otra de la madre, están mutadas, lo que causa que no se produzca melanina en el pigmento de la piel y los ojos. Hay una mutación, aparentemente ventajosa, que afecta la capacidad de las neuronas de transmitir el impulso nervioso de la sensación de dolor. La enfermedad que causa es la analgesia congénita y se caracteriza por la insensibilidad al dolor, lo cual no es bueno, pues el dolor es una respuesta del organismo ante lesiones o situaciones que ponen en peligro la integridad del organismo. ¿Qué te parecen estos ejemplos? Todos muestran que la variación en un solo gen podría modificar drásticamente nuestro cuerpo. Cuando las mutaciones causan enfermedades raras, la vida de las personas cambia, pues tienen que adecuar sus costumbres para proteger su salud y evitar la exposición a factores ambientales que pudieran afectar su calidad de vida. Estos casos de personas con mutaciones que causan enfermedades raras son muy interesantes. Hondemos un poco más en el tema. ¿Podría yo desarrollar una enfermedad rara a lo largo de mi vida, doctora Villarreal? Sí, a veces una mutación está presente desde la concepción, pero no necesariamente se va a presentar al nacimiento. A veces sí, por ejemplo, en un albinismo, pues desde que nace el niño estamos viendo que está muy blanco, que le falta melanina, pero hay enfermedades en donde no se nota inmediatamente. ¿Por qué no? Porque pues, se necesita tiempo para que se acumule cierto daño o porque se necesitan factores ambientales que van ocurriendo y que causen que se presente la enfermedad. Por ejemplo, algunos tipos de cáncer familiar, el retinoblastoma, que es un cáncer de retina, cuando es hereditario, porque no siempre es hereditario, generalmente se presenta en niños, bebés, que puede ser entre desde el año hasta los 5 años. Hay formas también de cáncer hereditario que son de adultos. Por ejemplo, el cáncer de mama, cuando es hereditario, pues suele presentarse en adultas jóvenes, en 20, 30, 40 años. Hay otras enfermedades hereditarias, hay algunas formas de infartos que son hereditarios, la mayoría no lo son, pero algunos sí lo son, y que se presentan hasta la edad adulta, a una edad más joven de lo que habitualmente se presentan en los que no son hereditarios. Entonces, el defecto está presente desde el inicio, pero puede aparecer hasta después. Algunas formas, incluso, por ejemplo, de Alzheimer, que son hereditarias, se presentan hasta que las personas ya son mayores. Realmente es muy interesante porque no lo sabemos. No lo sabemos y lo podemos desarrollar después. Y podemos ya ver lo que es peligroso, haberlo heredado y presentar o saber que estamos enfermos hasta después de ya haber tenido hijos. Entonces, si es posible, si alguien de mi familia presenta alguna enfermedad genética rara, es muy probable que yo también la herede o la desarrolle. Pues sí, sí puede ser. Okay. Pero siempre hay que tomar en cuenta que no todas las enfermedades hereditarias son iguales, que no todas se heredan de la misma manera. Y yo sugiero que lo ideal es que vean a un médico o un especialista que sepa de eso. Porque efectivamente, cuando uno ve que uno de sus hermanos, por ejemplo, tiene acondroplasia, y uno dice, ¿a poco a mí? No, a mí no me dio, y a él porque sí le dio. Él va a tener, va a nacer otro hermanito igual. Todas esas preguntas, alguien que sabe cómo se heredan las enfermedades, que sabe qué es esa enfermedad, porque la verdad es que son enfermedades raras, ¿sí? No son frecuentes, y muchas veces hasta el médico general no las conoce, no las identifica, mientras que aquel que está dedicado a este tipo de enfermedades, pues sí las identifica, puede explicar si sí hay riesgo para esa persona de desarrollarla más adelante. Bueno, ahí sirve la genómica, la genética, la biología molecular para buscar la mutación y si la tengo, pues sí, es muy probable que la desarrolle. Si no tengo esa mutación, no la heredé y entonces no la voy a desarrollar. Pero hay que primero saber la historia familiar de cada quien,
sí fijarse qué tuvieron mis padres, qué tienen mis hermanos, mis bisabuelos, hay alguna enfermedad en la familia, y después preguntar, a ver, ¿eso me puede tocar a mí o no? Lo interesante también de todo esto es que a través de estudios que se han desarrollado en muchas instituciones, como también en el IMEGE, ¿no?, se han descubierto muchas enfermedades genéticas raras. ¿Actualmente se han sumado más a la lista? Sí, se han sumado más a la lista porque las tecnologías genómicas nos permiten ver con mucha más facilidad lo que antes no podíamos ver. Están al alcance, aunque tienen sus problemas. Sí. Uno de los problemas es la cantidad de información que se maneja, por ejemplo, cuando se secuencia un genoma completo. El reto bioinformático es muy grande, no cualquiera lo puede hacer, lleva mucho tiempo, no cabe en cualquier disco de almacenamiento, en cualquier USB, porque es una cantidad de información enorme. Uh-huh. Pero sí, gracias a estas tecnologías, ha aumentado muchísimo la cantidad de genes que se han identificado que causan enfermedades, pero todavía falta mucho que hacer, porque todavía hay retos en cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales retos que tiene esta tecnología es que cuando identificamos mutaciones genéticas o variantes genéticas, si secuenciamos a una persona al azar, va a tener probablemente miles de variantes genéticas nuevas, y de esas miles no sabemos cuál es la que está causando la enfermedad. Entonces hay que seguir, hay que hacer estudio familiar, hay que estudiar enfermos, hay que estudiar sanos, para poder ver si podemos rastrear cuál de todas esas mutaciones que estamos viendo de veras es la que causa la enfermedad. Pero definitivamente, a pesar de los retos tecnológicos, la cantidad de genes que se han identificado que causan enfermedad ha aumentado exponencialmente en los últimos 4 años, más o menos, pero todavía falta. Y afortunadamente que también la tecnología forma una parte muy importante en el estudio y para poder también alcanzar estos retos. Nosotros, pues esta información es muy completa, que está a tu alcance, que la puedes aprovechar. No te despegues, nosotros regresamos con más. Continuamos. Estas enfermedades es muy importante y ha tenido una muy, muy, muy grata evolución a lo largo de los años. La tecnología es una parte importante, la medicina genómica aún más. Y ahora también yo creo que es muy bueno mencionar lo que ha estado haciendo el IMEGEN acerca del estudio de estas enfermedades. ¿Por qué es útil usar el enfoque de la genómica, doctora Villarreal, en el estudio de las enfermedades genéticas raras? Bueno, es útil, yo diría, por 3 cosas. Importantísimas. Primero es que puede ser auxiliar o puede ser el diagnóstico de una enfermedad. Por ejemplo, hay algunas formas de arritmia hereditaria que no siempre son claras en el electrocardiograma y que sabemos que hay antecedentes en la familia de estas arritmias que pueden causar muerte súbita. Y podemos, si identificamos la mutación causal, podemos identificar claramente a los individuos en riesgo y darles tratamiento preventivo antes de que presenten alguna arritmia que esté poniendo en riesgo su vida. Eso es maravilloso. Antes que causen muerte súbita, ¿no? Entonces, esa es una, el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano, el diagnóstico prenatal en ocasiones también se puede hacer si sabemos cuál es la mutación. La segunda es que cuando entendemos o cuando descubrimos un gen que causa una enfermedad, podemos tratar de entender cuál es la función. Y si entendemos cuál es la función, podemos pensar cómo podemos ayudar a la persona y cómo buscar un tratamiento. Entonces, no siempre es inmediato, a veces tardan muchos años en que después entendemos cuál es el gen, qué es lo que hace ese gen y cómo podemos compensar la función de ese gen, pero es la única forma en la que realmente podemos ayudar a estas personas. Y el tercero, pues, son fines de investigación. Cualquier conocimiento, cuando está cualquier conocimiento científico, eventualmente va a ayudar a entender el mundo y a resolver problemas. Entonces, lo mejor de todo, ¿no?, que a través de ya de todos estos estudios de la medicina genómica ya se pueden elaborar o están al alcance estos tratamientos preventivos, ¿no? Preventivos. Que están al alcance ya de toda la gente. Y a veces suplementarios incluso, porque si entendemos que falta una enzima que está causando un problema grave y que le va a causar muerte temprana al niño, actualmente ya se han hecho, o sea, hay industria que sintetiza esas enzimas, se les inyectan y pues pueden llevar una vida normal. Pero para eso primero se tuvo que saber cuál es el gen, cómo causa el problema y luego crear
la solución, el tratamiento. El INMEGEN actualmente, ¿qué tipo de enfermedades raras estudia, doctora? Pues justamente una es la que acaba de mencionar la doctora. Esas enfermedades que causan arritmias en el corazón es una. ¿Son cardiovasculares? Cardiovascular, okay. Sí. Arritmia, y entonces pues la persona se puede morir y justamente morir como algunos deportistas que luego vemos en el periódico, ¿no? Que mueren repentinamente jugando fútbol. Bueno, y en particular nosotras en el grupo de cardiovascular estamos teniendo enfermedades que afectan el corazón. Nos interesa mucho las que afectan el miocardio, que es el músculo del corazón, y que basta que una mutación le pegue a una de las proteínas de los elementos que conforman el músculo, que entonces esto causa que ese corazón ya no pueda o contraerse adecuadamente, se va dilatando, o bien se vuelve grandotote, y también causa enfermedades que no son tan fáciles de diagnosticar a veces. Y ya cuando las diagnosticas, pues el paciente ya está o en insuficiencia cardíaca o ya se murió. Y que no son tan conocidas quizás, ¿no? Que no son muy conocidas. Pero lo que te sirve el abordaje genómico es justamente para identificarla en la familia y después en los que todavía no tienen la enfermedad, ya la tienes identificada, sabes que tiene la mutación, sabes que la va a desarrollar y puedes actuar de alguna manera previniendo a los que forman parte de la familia y que sí tienen la mutación y todavía no tienen la sintomatología. En particular estamos trabajando en ese tipo de enfermedades y en algunas otras, aunque en realidad el MEGEN tiene más la visión de las enfermedades multifactoriales que también se abordan desde el punto de vista cardiovascular y algunas puntuales como esta, como la fibrosis quística del páncreas también se está estudiando en el IMEGEN y probablemente nos vamos a ir metiendo en algunas otras que son raras y en donde la tecnología genómica es muy importante para poder encontrar los genes. Muy bien, antes de continuar, me encantaría que me acompañaran a ver la siguiente cápsula. Esta habla de aspectos éticos, sociales y legales, y justamente relacionados con la práctica de pruebas genéticas durante el embarazo. Acompáñame a ver y regresamos. La aplicación del conocimiento genómico sobre enfermedades raras ha creado grandes dilemas éticos, sobre todo en el momento de informar a los pacientes. Un estudio genómico que confirme la presencia de una mutación causante de una enfermedad rara puede ser muy útil para las personas que la padecen al ayudarles a planear su vida. Pero algunas personas prefieren no enterarse, sobre todo en el caso de enfermedades sin tratamiento. ¿El genetista debe informar de todos modos? Otro aspecto ético tiene que ver con la confidencialidad de la información genómica. Si se diagnostica la presencia de una mutación en el genoma de una persona, ¿quién más tiene derecho a saberlo? ¿Su pareja? ¿Sus hijos que probablemente podrían heredar la mutación? Incluso, esta información podría usarse para limitar los derechos y algunos privilegios de las personas, creando estigmatización y discriminación hacia quienes la padecen. Otro caso ético controversial es el del tamizaje genético, que se aplica a los fetos, en los que se buscan mutaciones causantes de enfermedades raras. Este caso tiene muchos aspectos, como que todavía no se conocen todas las mutaciones que pueden causar enfermedades, o que no siempre una mutación garantiza la aparición de una enfermedad. Sin embargo, la pregunta de fondo es, ¿tienen derecho los padres a decidir sobre la composición genética de sus hijos? Día a día, los médicos y científicos que trabajan en el tema de las enfermedades raras se enfrentan a estos dilemas, y es importante que los aborden desde una perspectiva del respeto a los derechos humanos y a la privacidad. Es de gran importancia la labor y el trabajo que llevan a cabo los especialistas, los médicos, investigadores, científicos incluso, que llevan pues todo este trabajo acerca de descubrir más allá de lo que hay en las enfermedades genéticas raras. Y es por ello que vamos a hacer una breve conclusión de la voz de nuestros especialistas, hablando de estos tres paneles y una breve conclusión de ustedes. Bueno, yo concluiría que las tecnologías genómicas han revolucionado nuestro entendimiento de las enfermedades, no solo las genéticas mendelianas raras, sino también de las comunes. Sin embargo, quedan todavía varios retos por resolver. Uno es identificar cuándo una variante de veras causa una enfermedad,
cuando una variante le llaman de significado clínico desconocido, porque se ha asociado, se ha presentado en algún enfermo, pero no estamos seguros de que esté causando la enfermedad como tal. Pero sobre todo, es el primer paso para poder luego entender causa, poder idear tratamientos y a fin de cuentas poder mejorar la calidad de vida de estos enfermos y estas familias. Doctora Carnevale, su conclusión a este tema. Bueno, yo quisiera recalcar lo último que se dijo antes de nuestro panel, que era los aspectos éticos, sociales y jurídicos de toda esta nueva tecnología que queremos introducir, pues obviamente para mejorar la salud sin afectar a las personas. Hay que tomar en cuenta qué piensa, qué entienden las personas y la sociedad de estas nuevas tecnologías, cuáles son los beneficios que se pueden aportar y cuidado con manejar las cosas de manera ética siempre y tener leyes en México y en todos los países que regulen de manera que no haya nadie que se pueda aprovechar por la razón que sea de esta tecnología que debe de ser para el bien de la sociedad finalmente, ¿no? Y el IMEGEN trabaja en esos aspectos y tenemos un grupo de personas interesadas en eso. Yo creo que no hay que olvidarlo nunca cuando hay nuevas tecnologías. ¿Qué falta por hacer? Han hecho mucho, siguen colaborando, siguen llevando a cabo sus investigaciones, pero ¿qué falta bajo su punto de vista? Mucho por entender, que cada día son retos nuevos, hay muchas enfermedades que no entendemos, pero sobre todo cómo poder llegar a los enfermos, cómo poder llevar este conocimiento a su beneficio. Y para eso también se necesita dinero, que necesitamos conseguir para presupuesto, para poder hacer estas investigaciones y últimamente llevarlas a un beneficio para la sociedad. Doctora. Sí, no, estoy de acuerdo con Tere. Sí, falta mucho, pero obviamente se ha avanzado. Pero es un avance que finalmente no conocemos todavía bien todo el genoma humano. Uh-huh. Y sobre todo no conocemos las interacciones con los ambientes. Y muchas cosas que son muy aplicables y muy útiles en otros países no lo son tanto en el nuestro, por ejemplo, porque no tenemos la misma genética, no tenemos los mismos genes y además no estamos en el mismo país. Algunos están en el Ártico y algunos estamos aquí en el trópico. Todo eso influye en toda nuestra relación hombre-ambiente, o bueno, mujer-ambiente, uh-huh. ¿verdad? Pero finalmente es tan complejo que hay que ir solucionándolo poco a poco. Y los avances son espectaculares, pero todavía falta. De verdad, pues me quedo bajo sus puntos de vista muy valiosos, de verdad. Gracias por toda la información que nos aportaron en estos paneles. Agradezco profundamente a la doctora María Teresa Villarreal Molina y la doctora Alessandra Carnevale Cantone. En el siguiente episodio de ¿Qué estamos hechos? Tenemos información muy importante. Pero imagínate nada más, te has puesto a pensar cómo interactúa tu genoma en la ingesta de alimentos. Un tema con muchísima información. A nombre de mi compañero Emanuel González, yo soy Paola Cuel. Nos vemos a la próxima.